Y en consecuencia, y de acuerdo al reglamento, el cuarto animal lo corren las seis colleras de más alto puntaje, más los empates, si lo hubiesen en el último lugar. En esta oportunidad, siete colleras son las que corren el cuarto animal de 10 puntos buenos hacia arriba y son la siguiente y su puntaje. La collera 7 de la Federación Valle Cordillera, Vegas y Morales con 19 puntos buenos. La collera 12 de la Federación Valle Cordillera, Danilo Martínez y Felipe Silva con 11 puntos buenos. La 15 de la Federación Campesina, Jaime Pardo y Jonathan Pardo con 10 puntos buenos. La collera 25 de la Federación Valle Cordillera, Manuel Yangelo Galdames con 10 puntos buenos. La collera 31 de la Federación Campesina, Franco y Fernanda Durán con 20 puntos buenos. La collera 32 de la Federación Campesina, Criadero Los Tres Bernal con 20 puntos buenos. Y la collera 36 de la Federación Intercomunal, Esteban Carmona y Ariel Bravo con 20 puntos buenos. Con Camila Puelles, ¿sí? Saavedra, la reina actual. Ahora le toca entregar la corona. Camila, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu temporada, tu año? Cuéntanos. Ay, fue precioso, estoy enormemente agradecida de toda la gente que me apoyó. Sobre todo me felicitó, me reconocieron en mi comuna, en muchas partes. Estoy muy agradecida, fue un año hermoso, nada hay que decir. Solo espero que la próxima candidata que ahora salga sea lo mejor. Eso es. Aprovecha a saludar a tu gente, a tu club, a tu federación. A mi federación Entre Valle. Bueno, yo vengo del club de Guasa del Carmen y estoy enormemente agradecida por todo el apoyo que me brindaron siempre. Sobre todo a mi primo, Juan Pablo, que nunca me ha dejado sola hasta el día de hoy. Está aquí acompañándome. Y en sí a toda la gente que estuvo conmigo desde el principio hasta ahora. Eso es, sin dejar de lado a tu mamá que siempre ha estado ahí. Y a mi mamá siempre. ¿Tu hermana? Sí, sí, siempre es un imán. Mi abuela también. Ya pues, muchas bendiciones. Y qué lindo que hayas pasado una temporada inolvidable, que va a quedar siempre en tu recuerdo. Señores corredores y distinguido público, esta gran final nacional tiene reina. Invitamos al centro de la medialuna a los presidentes de las federaciones con sus respectivas reinas. Saludemos con un fuerte y con los aplausos a los presidentes de las diferentes federaciones que componen la Confederación Nacional de Rodeos Campesinos. Señores corredores, entonces, y distinguido público, esta gran final tiene reina, se consagra como reina de esta gran final la señorita Catalina Veneciano Saavedra de la Federación Entre Valles. Fuerte el aplauso para ella. Hace entrega de la banda y la corona de mano de la señorita Camila Puelles, quien fuese la reina de la pasada final, temporada 2022-2023. También acompaña a nuestro presidente don Nelson Orellana. Más fuerte el aplauso entonces para la reina de esta gran final, la señorita Catalina Veneciano Saavedra. Recibe la banda, la corona y un ramo de flores. Cuidado, Camila. También tenemos la primera virreina, representando a la Federación Campesina, la señorita Fabiola Fernández Olivares. Fuerte el aplauso para ella. Recibe la banda, la corona y un ramo de flores de manos de nuestro presidente, la señorita Camila Puelles.
No, si no está grande. Fuerte el aplauso entonces para la primera virrey. Gracias. Señorita. Leopoldo Navia le hace entrega del ramo de flores. Segunda virreina de esta gran final, representando a la Federación Valle Cordillera, la señorita Valentina Leris Montenegro. Fuerte el aplauso para ella. Va a cruzar. Recibe la, la banda y un ramo de flores entregado por don Miguel Narváez. Fuerte el aplauso para la segunda virreina de esta gran final. Y como tercera virreina de esta gran final, representando a la Federación Intercomunal, la señorita Camila Torres. Fuerte el aplauso para ella. Don Freddy Pastena se entrega el ramo de flores. También tenemos un ramo de flores para la reina de la temporada 2022-2023, la señorita Camila Muñoz. Fuerte el aplauso para esta. Felicitaciones, señorita. Camila. Don Nelson. La secretaria de la Federación, la cita Vanessa, hace entrega del ramo de flores. Las dos reinas al medio. Despidamos entonces a las autoridades de la Confederación y a las reinas de este rodeo con un fuerte y caluroso aplauso. Vamos entonces con la rifa del potrillo inscrito de la Federación. El primero es el ganador. Venga la reina para que le dé la suerte. Miguel. Miguel. Al primer premio, no, al primero. La reina. No es la culpa. Meta la mano, no. Ya. La secretaria. El notario. Notario público. Se ha ganado el potrillo de Putaendo, don José García. José García entonces se ha ganado el potrillo inscrito, sorteado por la Federación. Felicitaciones de la Confederación. Y donado por don Marcelo Posler, el ganadero. Fuerte el aplauso entonces para don José García, de la Federación Entre Valle. Vamos entonces despidiendo a las reinas y al directorio de la Confederación. Estamos listos, capataz. Cuando usted lo indique, vamos corriendo. ¿Estamos listos, capataz? Corren, dando inicio al cuarto animal. La collera 7 de la Federación Valle Cordillera.
Emilio Vegas y Michael Morales en distinto y naufragio con 19 puntos buenos. A la puerta, Martínez y Silva se preparan, Pardo y Pardo. Enseguida, Galdames y Galdames. Durán y Durán a la White. Atajada ante de bandera, un punto malo. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera 12 de la Federación Valle Cordillera. Danilo Martínez y Felipe Silva en Caudaloso en Domingo y Barbecho con 11 puntos buenos. A la puerta, Pardo y Pardo se preparan, Galdames y Galdames. Y enseguida, Durán y Durán. Criadero, los tres Bernal al agua. Un punto bueno. Aquí me tienen, señores, yo les vengo a demostrar. Aquí me tienen, señores, yo les vengo a demostrar. Y aun
guaso bien entallado, nadie lo puede igualar. El guaso es un hombre honrado, valiente pero sencillo, que va a enamorar su prenda. Y parece dulce membrillo. Soy guaso, guaso, guaso. Ante todo. Caballo derecho en zona de postura, cero punto. Soy guaso, recontra guaso. Bueno, palestinazo. Quita la chupa en lazo. Le cambio un beso por un abrazo. Quita la chupa en lazo. Le cambio un beso por un abrazo. Soy guaso, guaso, guaso. Ante todo chilenazo, soy guaso recontra guaso, bueno pa'l esquinazo, mijita le chungo el lazo, le cambio un beso por un abrazo, mijita le chungo el lazo, le cambio un beso por un abrazo. ¡Ocho más! Cero punto. Con su buen pingo y su manta se siente como en el cielo. Con su buen pingo y su manta se siente como en el cielo. Y pasa a patear la cueca o andar el guaso chileno. Pa' brindar es buen amigo y como tigre pa'l lazo. Pero es que reacomedío. Si hay que levantar el... Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 15 de la Federación Campesina. Jaime Pardo y Jonathan Pardo en 18ero y Rotito con 10 puntos buenos. Última collera del cuarto de mano. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Caballo se enderezó en la entrada de la tajada, cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 25 de la Federación Valle Cordillera. Ya Andrés, el vencedor y Lucero con 10 puntos buenos. ¿Está la verdad? No. La vuelta, Durán y Durán se preparan, Trinadero, José Bernal, enseguida Carmona y Gabo. Última collera del cuarto animal.
punto bueno. Póngale bueno. Cero punto. Puntos buenos. Y se amanece nublado para no estar triste, canto una canción por la mañana temprano. La collera 31 de la Federación Campesina. Franco Durán y Fernanda Durán en inesperado Eibehue con 20 puntos. La vuelta de Fernando. Se prepara Carmona y Lobo. Última collera del cuarto animal. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tijera en la cancha, un punto malo. La que te ilumina y te hace cantar. ¡Vamos, vamos! ¡Encánchaselo! Le canto a la flor. ¡Vamos! Le canto al río. Y con toda la alma llena de ilusiones, te canto a la flor. Raspa, cero punto. ¡Vamos, vamos, hay que hacerla! ¡Tres puntos buenos! Criadero Los Tres Bernal con los jinetes Sebastián y Camareto y Chichabuena con 20 puntos buenos. A la vuelta Carmona y Bravo, última corrida en el cuarto animal. Finita, felicitaciones. Ya, ya, ya.
punto bueno. Collera 36 de la Federación Intercomunal, Esteban Carmona y Ariel Bravo en fundador y carretero con 20 puntos buenos. Punto bueno. Cero puntos. El novillo cayó y no fue enquinchado, cero puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Encargado de corrales, cuatro novillos a la manga. En consecuencia, y una vez finalizado el cuarto animal, el resultado parcial de esta serie de campeones es el siguiente.
El primer lugar se encuentra empatado entre las siguientes dos colleras a 26 puntos buenos. La collera 31 de la Federación Campesina de Franco Durán y Fernando Durán en Inesperado e Ipehue. Y la collera 32 de la Federación Campesina Criadero Los Tres Bernal en Amaretu y Chichabuena. Y el tercer lugar se encuentra empatado también entre las siguientes dos colleras a 21 puntos buenos. La collera 7 de la Federación Valle Cordillera de Emilio Vegas y Michael Morales. Y la collera 36 de la Federación Intercomunal de Ariel Bravo y Esteban Carmona. ¿Estamos listos, capataz? Vamos corriendo el desempate por los campeones nacionales. Corre la collera 31 de la Federación Campesina. Franco Durán y Fernanda Durán, el esperado Eibehue. A la vuelta, Criadero Los Tres Bernal, última collera del desempate. Por los campeones nacionales. Un punto bueno. ¡Vamos, hay que hacerla, güey! Cuatro puntos buenos. Puntos buenos. Campeones nacionales, la collera 32 de la Federación Campesina,
Criadero Los Tres Bernal con los jinetes Sebastián Bernal y Francisco Bernal en Amaretto y Chicha Buena. Puntos buenos. Tres puntos buenos. No sé si es por lo mañoso, no sé si es por la niña. La collera 32 de la Federación Campesina. Triadero Los Tres Bernal con los jinetes Sebastián Bernal y Francisco Bernal. El Amaretto y Chichabuena con 26 puntos buenos más 8 en el desempate. Vice campeones, la collera 31 de la Federación Campesina. Fernando Abraham, con 26 puntos buenos, más 6 en el desempate. Fuerte el aplauso para ellos. Pongamos orden en la Vamos con el desempate por el tercer lugar. Corre la collera 7 de la Federación Valle Cordillera. Emilio Vegas y Michael Morales en distinto y naufragio. A la puerta Carmona y Bravo, última collera del desempate. Un punto bueno.
0 puntos. Raspada, 0 punto. Corrida, un punto bueno. Corren, dando término al desempate por el tercer lugar. La Collera 36 de la Federación Intercomunal. Esteban Carmona y Ariel Bravo en fundador y carretero. Un punto bueno. A los presidentes de las federaciones, a la puerta de acceso a la media luna. Tres puntos buenos. Reiteramos entonces a los presidentes de las federaciones con sus reinas a la puerta de acceso a la media luna. Caballo abierto, 0 punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos.
En consecuencia, terceros campeones, la collera 36 de la Federación Intercomunal. Esteban Carmona y Ariel Bravo, en fundador y carretero, con 21 puntos buenos más 8 en el desempate. Vamos al paseo, capataz. Aquí estamos con don Pablo, presidente de la Federación Campesina. Me imagino que está feliz, ¿no? Totalmente, completamente. Resultado de buen trabajo, dos colleras emblemáticas de nuestra federación. Los Bernales tienen una tremenda familia corralera, ya. Hacen un tremendo equipo. Vienen hace harto tiempo con estos resultados. Producto de mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Y qué decir de los hermanos Durán? Yo creo que orgullosísimo como federación que ella, que es una dama, hoy día se integró el deporte al nivel que hoy día está y por segundo año consecutivo ser segundos campeones nacionales, estando tan cerquita de poder tocar la gloria. Pero bueno, así el rodeo, así el deporte. Quiero aprovechar de felicitar a la confederación. Yo creo que como equipo, en conjunto con nosotros como presidente de federaciones, cumplimos con las expectativas que nos producimos y principalmente enviar un saludo a don Marcelo Boller, quien nos trajo el ganado de muy buena manera, un ganado pero extraordinario, el rodeo fue pero fabuloso de punta a punta. Permitió unos puntajes excelentes, ¿no? Unos puntajes maravillosos y la competencia sana. Agradecerle también a ustedes, Patito, por transmitir y por sacarnos al aire. Así que, bueno, ahora disfrutar como federación, contentísimo con los dos primeros lugares. Y, ¿qué decir? Más las dos series promocionales, tanto la de menores como femenino, también quedaron en nuestra federación. Felicitaciones. Trabajo cumplido, un año redondo. A comenzar con todas las ganas la nueva temporada. Gracias, Patito. Gracias. Thank you.
Ahí vienen los premios de los campeones de esta gran final nacional de la Confederación. También recibimos con un fuerte y con los aplausos a las reinas de esta gran final. Saludamos entonces con un fuerte y caluroso aplauso a los campeones de esta gran final, a la Collera 32 de la Federación Campesina Criadero Los Tres Bernal, con sus jinetes Sebastián Bernal y Francisco Bernal, en Amareto y Chichabuena, quienes totalizaron 26 puntos buenos, más 8 en el desempate. Segundos campeones para la Collera 31 de la Federación Campesina. Franco Durán y Fernanda Durán en Inesperados y Pegue, quienes totalizaron 26 puntos buenos, más 6 en el desempate. También saludamos a los terceros campeones, la Collera 36 de la Federación Intercomunal, Esteban Carmona y Ariel Bravo en Fundador y Carreteros, quienes totalizaron 21 puntos buenos, más 8 en el desempate. Sor Capataz, a acercarse para el paseo de los campeones con las reinas a caballo. Vamos entonces con el paseo de los campeones y las reinas a caballo. No, tranquilo, aquí disfrutando el momento, ¿no? Pasando. Dedicar este triunfo a la familia, a los amigos, a Juanito, que me ayudó harto, a mi suegro, que está en el cielo, que partió hace 2 meses, que me echó una manito, se lo pedí, que me ayudó harto. Así que este triunfo es para él. Un merecido segundo lugar, podría haber sido el primero, sí, pero así son las cosas. Como correr en vaca, como exacto.
tranquilo nomás, disfrutando. Muchas bendiciones. Vale, compañero, gracias. Hay que seguir buscando el primer lugar. Feñita. ¿Cómo está, Feñita? Póngase ahí. Bien, aquí contento. Los segundos campeones. Aquí estamos, grande ya. Sí. Feñita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente después de haber tenido este segundo merecido lugar? Bien, esto, como dicen los viejos, es como correr en vaca, casi. Estamos contentos, no se dieron las cosas, pero por algo pasa. Quedan años todavía. Casi. Quedan muchas competencias quedan muchas carreras, así que hay que seguir buscando el primer lugar, sí. ¿Cierto? Sí. Hacer el empeño. Eso es. Usted sabe que uno propone, pero Dios dispone. ¿Sí? Lo principal es que seguimos punteando, seguimos en la cima, sí, ¿cierto? Sí, allí disfrutando como familia también. Sí. Rodeada de su gente. ¿Cómo está, mami? Emocionada, muy emocionada. Feliz por mis hijos. Oh, estuvo bonito el champion. Bonito. Vamos entonces con los terceros campeones para el paseo y las reinas a caballo. Cuidado, Franquito, que te van a retarte, ¿eh? Bien, y vamos ordenando entonces el paseo de los ganadores de esta gran final con las reinas Alanca. Los terceros campeones, por favor, acerquémonos. Haga más adelante el caballo. Estamos listos, capataz. Vamos entonces con el paseo de los ganadores de esta gran final nacional de la Confederación de Rodeo Campesino con las reinas Alanca. Bien, y nos avisan que don Raúl Bernal, extravió su billetera con documentos. Si alguien le encuentra a nombre de Raúl Bernal, por favor, hacerla llegar a la organización.
Bien, y aviso de utilidad pública. Acá una niñita llegó que perdió dinero, la suma de 60 mil pesos. Si alguna persona de buen corazón la encontró, por favor, hacerla llegar también acá al centro de la pista de la Media Luna. Bien, entonces nos vamos preparando los ganadores de esta gran final nacional para bailar la cueca de los campeones de este rodeo. Se van preparando entonces y acercándose al centro de la pista los jinetes del criadero, los tres Bernal, don Sebastián Bernal y don Francisco Bernal. Se van acercando entonces al centro de la pista para bailar la cueca de los campeones con las reinas. Vamos tomando la pista entonces, los ganadores de esta gran final. Invitamos también a las reinas, a la reina y la virreina de esta gran final para bailar la cueca con los ganadores de este rodeo. Acerquémonos entonces, don Sebastián y don Francisco Bernal. Tomemos el centro de la pista para bailar la cueca de los campeones. Y acompañamos la cueca de los campeones con las palmas de los asistentes. Fuerte el aplauso para la cueca de los campeones nacionales. E invitamos al centro de la pista a los vicecampeones, a la collera 31 de Franco Durán y Fernanda Durán. Toman el centro de la pista para bailar la cueca. Y la señorita Fernanda Durán baila la cueca con don Pablo
Arancibia. Y acompañamos la cueca de los vicecampeones con la palma de los asistentes. Échame toro nomás, soy nacido entre las quintas. Échame toro nomás, del ruedo que más adoro. Échame toro nomás, del ruedo que más adoro. Échame toro nomás, y las tribunas me animan. Échame toro nomás, diré que es mi tesoro. Échame toro nomás, soy nacido entre las quintas. Nacido pa' la rienda y la montura flor de atajada. Pa' champear con mi pingo en la media luna, cuatro en la pata. Nacido pa' la rienda y la montura flor de atajada. La media luna y sí, de mis amores y atajo firme. Tengo una amante seda de tres colores para lucirme. Que suene mi secuela, ambas certeras cuando me muera. Y fuerte el aplauso para la cueca de los vicecampeones nacionales. Y se acercan al centro de la pista los terceros campeones para bailar las cuecas. La collera de Esteban Carmona y de Ariel Bravo. Y acompañamos también la cueca de los terceros campeones con las palmas de los asistentes. Era, me imagino, algo soñado. Sí, Patito, era algo que lo habíamos buscado por años con mi hermano, así que se nos vino a dar acá el rabuco, puta, con toda la familia. Así que no, feliz, feliz, oiga, los caballos se portaron excelentes, así que un saludo a Ricardo Cabrera, que es quien los trabaja. Así que no, feliz, feliz, feliz. Un saludo también a mi tía Yeya, que nos ha apoyado a la distancia entre Australia, pero no pudo estar aquí, pero ya llegará a celebrar. Y un gran saludo a mi tío Miguel Pérez, que está dedicado a salud y este premio en España. Oiga, me imagino que correr cada toro de estos fue una maravilla, porque fueron sumando puntos, pero sí, muy fuerte, ¿no? Sí, los toros fueron excelentes. El primer toro partió un poco bajo, pero nos pudimos superar y fuimos pasando el corte. Así que no, feliz, feliz, los caballos deportaron un 7. Era salir un toro de ellos, así que no, vamos a seguir, Patito, así que todo bien. Éxito. Muchas gracias, Patito. Esta gran final nacional, la voz de Lorena Oyarzún y el arpa de Daniela Alarcón. Muchas gracias y fuerte el aplauso para ellas. Francisco, me imagino que no caís en ti mismo de alegría. No, muy feliz. Esto es lo que con mi hermano llevamos muchos años y hoy nos damos. Y el caballo que son prácticamente los campeones nacionales, a la prueba del movimiento, a la venta. Don Abraham Pérez, aprovechamos de dedicárselo a alguien en especial. Sí, hoy a todos los amigos, a la familia que nos apoya, a mi pareja, a mi hijo que no está aquí, está en la casa, así que muy feliz a todos los amigos, a Ricardo Cabrera, quien trabaja los caballos, un amigo que siempre me apoya, Juan Pablo Durán, y a todos,
a mi papá, que en especial, que mañana está de cumpleaños. Así que, tremendo regalo que le diste por adelantado. Todo este regalo es para él. Oye. Siempre que él se saca siempre el sombrero por nosotros, nos apoya en todo, así que mi papá es el pilar de nosotros. Fuerte un aplauso entonces. Y mi tío Lucho, siempre mi madrina Lisa, que siempre nos están apoyando. Hace entrega del premio. Así que felicidades. Felicitaciones. Correr con tu hermano, ganar el primer lugar. Sí, compartirlo en familia y caballos criados por ustedes mismos en la familia, es todo redondo. Pero los premios están ahí a la vista, es netamente que no cayó el camión para acá, así que les vamos a entregar a la salida los premios, les vamos a decir lo que es, pero a la salida les entregamos los premios. Espero que tengamos su comprensión. Muchas gracias. Y invitamos al centro de la pista, en la categoría femenino, a la señorita Yarix Zabaldés, que montando a su potro último Satanás, representando a la Federación Valle Cordillera, se adjudicó la prueba al movimiento a la rienda nacional. Señorita Yarixa, usted se hace acreedora a un frigobar. Se entrega nuestro premio, nuestro presidente don Nelson Orellana acompaña a don Cristian Enríquez. Más fuerte el aplauso para esta señorita. Invitamos al centro del escenario, en la categoría masculina, a don Carlos Huerta, que montando a Tío Pato de la Federación Entre Valles, retuvo más encima la corona del año 2022-2023. Don Carlos, usted se hace acreedor a un frigobar, hace entrega. Don Leopoldo Navia, primer director de la Confederación. Don Freddy Pastén, tesorero de la Confederación. Y la reina de esta gran final. Invitamos al centro del escenario a don Elizardo Bea, quien montando su yegua Insolencia se adjudicó el sello de raza de esta gran final. Fuerte el aplauso entonces para el propietario de la yegua Insolencia. Se entrega don Miguel Narváez. Usted se hace acreedor a un parlante de karaoke más un premio. Gentileza de sañar tu remate. Fuerte el aplauso entonces. La Confederación en esta oportunidad quiere hacer entrega de un ramo a la única mujer que participó de esta gran final y se adjudicó el vicecampeonato. Invitamos al centro de la pista a la señorita Fernanda Durán, quien representa a la Federación Campesina. El directorio en su totalidad hace entrega de este premio. Fuerte el aplauso entonces para esta señorita. El directorio. Para la foto de rigor.
Invitamos entonces al centro del escenario a la collera campeona de esta gran final. Invitamos entonces para que reciban su reconocimiento y su premio a las colleras que participaron en el cuarto animal al centro de la pista. A la collera 7, Valle Cordillera, Emilio Vegas y Michael Morales en distinto y naufragio. Fuerte el aplauso entonces para la collera de Valle Cordillera, Emilio Vegas y Michael Morales. Hace entrega el alcalde del ilustre municipio de Olmué, Jorge Gil. Invitamos a la collera 12, Valle Cordillera, de Danilo Martínez y Felipe Silva en Caudaloso, Domingo y Barbecho. Hace don Miguel Narváez y don Cristian Enríquez. Reciben su galvano recordatorio por correr el cuarto animal de esta gran final nacional. Invitamos al centro del escenario la collera 15 de la Federación Campesina, don Jaime Pardo y don Jonathan Pardo en 18 y rotito. Hace entrega don Pablo Arancibia y don Leopoldo Navia del galvano recordatorio por haber participado en el cuarto animal de esta gran final nacional. Invitamos a la collera 25, Valle Cordillera, de Manuel Galdames y Ángelo Galdames en Vencedor y el Lucero. Hace entrega de galvano nuestro presidente, don Nelson Orellana, acompaña José Tomás. Invitamos al centro del escenario a los campeones de esta gran final nacional, a la collera 32 de la Federación Campesina, criadero Los Tres Bernal, Sebastián Bernal y Francisco Bernal en Amareto y Chicha Buena. Don Sebastián y don Francisco, ustedes se hacen acreedores a dos autos, 0 kilómetros. Hace entrega de la distinción el alcalde de la ilustre municipalidad de Olmué y el directorio de la Confederación Nacional de Rodeos Campesinos.
don Jorge Gil Herrera, alcalde de la ilustre Municipalidad de Olmue. Más fuerte el aplauso entonces para los campeones nacionales, Sebastián y Francisco Bernal. Invitamos al centro del escenario a los segundos campeones de esta gran final nacional, la Collera 31 de la Federación Campesina, Franco Durán y Fernando Durán, en inesperado Ipehue. Ustedes se hacen acreedores a dos cocinas de seis quemadores, a dos congeladoras, a un generador marca Dua, a un refrigerador, a una lavadora automática y a una parrilla a carbón. Fuerte el aplauso entonces para los segundos campeones. El directorio de la Confederación hace entrega entonces el premio a los segundos campeones, Franco Durán y la señorita Fernanda Durán. Invitamos al centro del escenario a los terceros campeones de esta gran final nacional, la Collera 36 de la Federación Intercomunal. Don Esteban Carmona y don Ariel Bravo en fundador y carretero, ustedes se hacen acreedores. A dos refrigeradores de 150 litros, a dos cocinas de 6 quemadores, a dos congeladoras marca Dua. Hace entrega don Jorge Gil, alcalde de la ilustre Municipalidad de Olmue. Fuerte el aplauso entonces para los terceros campeones. El brindis de esta gran final fue gentileza de nuestra concesionaria, nuestro casino oficial, la señora Marlene Zelaya y su equipo de trabajo, quien también les da las felicidades a los campeones de esta gran final nacional. Bueno, una vez que ya hemos terminado esta premiación, queremos desearle a todos los participantes de este campeonato número 20 que vuelvan sin ninguna novedad a sus hogares. Gracias por esta fiesta que vivimos durante estos 4 días y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias para todos, las autoridades que nos acompañan y a todos quienes nos hicieron posible que estuviéramos con esta gran final. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Me imagino que la Federación Intercomunal está pero contentísima de que tenga un integrante nuevamente dentro de la serie de campeones, de los campeones de este gran nacional de rodeo campesino, ¿no? Y ustedes también, pues como familia, como collera, deben estar muy contentos, a pesar de que podría haber sido el primero para cualquiera de los tres, pues estaban en igualdad de condiciones. Toro a toro fue. ¿Qué nos puede comentar de eso? No, muy felices por los caballos que lo respondieron. No, darle las gracias a toda la familia que los vino a apoyar y contento con mi compañero. Sí, aquí con mi compañero hace tiempo que no corríamos juntos y ahora se nos dio la posibilidad y corrimos juntos y completamos pocos rodeos, nos ganamos clasificatorio y ahora se nos dio la suerte que quedamos terceros en la final. Muy contento con la familia que siempre lo apoya y felices, más que felices. Aquí ser tercero es ganar. Entran al cuadro de honor, van a celebrar grandemente porque igual es una tarea dura, es un año de trabajo que se celebra. Es largo el proceso de esto. Claro. Así que terminar de esta manera, no, súper. Ya más que pagado. Felices los vamos. Y nos queda la tarea seguir buscando el primero, ¿no? Sí, pues de a poco. Hay que ponerle ahí. Hay buenas colleras, felicitar a los campeones. A los segundos, súper buen amigo y bien, feliz. Qué bueno, qué bueno, chiquillo. Sí, había harta competencia. Y lo bueno que llegamos igual al premio, agarramos un lugar y más que felices y a disfrutar nomás ahora. Eso es, merecido descanso también porque han sido dos semanas muy duras porque ustedes salieron de su clasificatorio y directo para acá, casi sin descanso. Duro, estuvimos en la casa dos días y tuve que partir para acá y un merecido descanso más que nada a los animales, que ellos son los que nos dan esta alegría. Se ha quedado una chupalla en las balas de la Piñadero. Si alguien ha extraviado la chupalla, está en las balas de la Piñadero. Oye, chiquillos, antes que todo, felicitaciones. Me imagino que están todos demasiado emocionados. Así que, bueno, aquí está el patriarca, ¿ah? Con su señora ahí. Me imagino que están felices. Contento con los hijos. Un gran sueño cumplido. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos que siempre lo han acompañado en los rodeos. Dale las gracias a ellos por el apoyo. A celebrar un año, pero completito, redondo, chiquillo. Saludos, tío Miguel. Felicitaciones a todos los familiares.